a pensar cómo escribir tu propio himno de la paz. Si la codicia la curara una canción, este mundo sería mejor. Si te atrevieras de verdad a perdonar sin condiciones de una forma natural, si escucharas al que clama tu atención, este mundo sería mejor. Recuerda que los días no volverán. Quiero ver junto a ti las murallas caer para hoy descubrir un nuevo amanecer y encontrar esa canción. Seguido de la banda, aunque haga mañana un álbum de bolero, le va a hacer gusta. Pero en los mismos medios de prensa, que es lo que a mí me ha extrañado. Sí, las críticas que habéis tenido. El chaval que te viene de no sé qué, no es metal.com. Y yo, pues el disco es la polla, tío. Y yo diciendo, pero esto es normal, no es normal, ¿no? Pero bueno, bien, yo encantado. Sí, porque entonces, bueno, ya está la misma, ¿no? Hace rato. Bueno, pues mira, venga, que estamos. ¿Cómo estáis contentos con la crítica que habéis recibido de Sueños? Pues... Por tanto por medios como por vuestros seguidores. Pues mira, también te lo estaba comentando un poquito entre bambalinas, la verdad es que estábamos muy contentos porque el disco salió la semana pasada y claro, los fans siempre te van a decir, oye, pues mira, pues está bien, lo que sea, bueno, alguna crítica también cae, pero por regla general, cuando tú haces la primera toma de contacto es con el fan cara a cara y es cuando te dice, oye, pues esto... Y venimos ahora de la gira de firmas y la verdad es que venimos encantadísimos del disco. Ya te digo, hemos estado agotando incluso unidades en muchas tiendas y en un 95-96% claro, las críticas son pero muy altamente positivas. Uh-huh. Entonces ya te digo, el grupo está ahora mismo en una nube, encantadísimo. Exacto. Eso está bien. Cuéntanos cómo ha sido la grabación de Sueños, porque habéis trabajado con Javi Rondán. Si es la primera vez que trabajáis con él No. Es anterior, ¿verdad? Javi Rondán es como ya prácticamente uno de la banda. Javi Rondán lleva ya desde el disco 11 Romances, que creo que era del año 2008. Pues. Este es vuestro octavo disco ya, claro, ya vamos teniendo solera, como yo digo. Es que ya lleváis casi 20 años, ¿no? Casi 20 años, los próximos meses tenemos ya 20 años. Y ya te digo, yo fundé la banda con Narcilara. Uh-huh. Y Fietuar, todavía estamos en la brecha sacando discos, cada vez intentando mejorarnos. Pues con lo que me preguntaba de la grabación, el disco se ha grabado en tres estudios diferentes. Hemos estado casi dos años y medio de desarrollo, pero hemos tratado de enfocar el disco en la grabación para que quedara el mejor disco de la banda. ¿Por qué hemos grabado en tres estudios diferentes? Para centrarnos en cada estudio, en un cometido y que saliera perfecto en cada uno de ellos. Por ejemplo, en el estudio que tiene Miguel en Sevilla grabamos todas las voces. En el estudio que tenemos nosotros en nuestro propio local de ensayo grabamos todo lo que son las percusiones y guitarras. Y en el estudio de Javi Rondán, en Audiorama en Puerto Real, hemos estado grabando ya todo lo que eran los arreglos, mezcla, todo lo que es, digamos, lo que es ya el término del disco para dejarlo redondo. Uh-huh. Y eso ya te digo, ha sido un trabajo eterno, vamos, 2 años y medio de pura lucha. Pero ahí ya tenéis el disco. El resultado. Y ya otro no te decidir, a ver si mereció la pena. Este disco es largo, 27 temas, uh-huh. Y lo encontramos divididos en dos partes, que es Las caricias del alma y La partitura secreta. Sí. ¿Por qué habéis decidido hacerlo así? ¿No queréis dejar ningún tema que se queda como cojo el disco así? No, el hecho de a lo mejor dividirlo en dos discos y llamarlo cada uno de una forma diferente, es más, bueno, yo quiero que más bien a un tema rollo de poético. Porque el disco va enfocado en un rollo más bien, mucho rollo poético, mucho misticismo. Entonces a nosotros nos sabe llamarlo disco 1 y disco 2. De hecho, en el Legado de Jugulares, que salió una segunda reedición por nosotros, también hicimos eso. Era un disco 1 y un disco 2 de rarezas que se llama Sinfonía de los Bosques. Pues quisimos darle un poquito, impregnarlo también un poquito de esta magia, de este misticismo, que creo que el disco va más que sobrado. ¿Cómo surge la inspiración en una banda como Sauron?
¿Qué es para vosotros invocar las musas en vuestra música? Vamos a ver, las musas, pues mira, te explico más o menos. Las musas más o menos, tenemos tres compositores clave dentro de la banda. Cada compositor tiene una musa diferente. Por eso tú te explicas ya, por ejemplo, la cantidad de estilo, la cantidad de matices que tiene este disco. No es un disco que es un disco plano, todo lo, si cada disco, cada tema tiene un matiz diferente. Entonces cada compositor que tengo en la banda, pues tiene su musa diferente. Es decir, por ejemplo, Narcy Lara, ¿cuál es su musa? Pues la musa de Narcy Lara es la musa del folk, la musa de la alegría, entonces él compone en base a eso. La musa de Miguel Ángel, el vocalista, pues mira, le va más el rollito más melancólico, le va más el rollito del tipo balada, más el rollito que más le llega al corazón. Y Raúl Rueda, pues le gusta más el rollo más actual, más rockero. Entonces por eso te sale a ti tantas musas y tantas historias dentro del mismo disco. Que luego mezcláis. Y hablando de esto de las musas, la portada, bueno, creo que ha vuelto a trabajar con vosotros Daniel López, sí, que es impactante, la labor ha quedado estupendo, y representa precisamente eso, es la musa con el músico que le viene a visitar, se supone, en sueños. Perfecto, lo has dicho perfecto, vamos. O sea, que hemos captado la esencia de eso. Esa era la idea. Daniel López, ya te digo, ya no solamente es un amigo, un portadista, sino que para nosotros es uno de la banda. Él toma decisiones, él influye en composiciones de la banda, él, cuando hay que votar cualquier historia de peso, él está ahí, es uno más de la banda. Entonces a él simplemente se le dice, oye, pues la idea de la portada, tenemos una idea que va por aquí, pero no nos metemos nunca en oye, quiero mover de esta forma, no, oye, queremos esta idea, y él mismo realiza el significado de su portada y trabaja sobre ese significado. Por eso el significado tan acertado que me has dicho antes. O sea, delegáis en él totalmente el arte. Es un tío que está trabajando con nosotros desde la primera, desde la tercera maqueta. Entonces ya son muchos años, mucha confianza, y muchas veces hemos delegado en él mucha responsabilidad que lo ha cumplido con creces. De hecho, también es él que... El director de los videoclips de Shaun, desde el primero hasta el principio también. Nos decías eso, que los temas normalmente los vuestros pues inspiran un aire muy festivo, muy folclórico, que eso, que te invita a votar en los conciertos siempre, pero también en este disco hemos encontrado temas pues un poquito más oscuros, sí, por así decirlo, como La isla de los hombres solos o La mujer dormida. Sí. ¿Qué nos cuentan estos temas? La isla de los hombres solos habla de un libro, pero vamos, de hecho está basado en hechos reales. Este hombre todavía vive y de hecho Narcy Lara estuvo en comunicaciones con él, y fue a nosotros cuando nos dijo que estaba haciendo una canción de esta historia, nos quedamos locos, porque la historia va de un hombre que creo que en un accidente de aviación o algo así perdió a su hija y a su mujer, y él sobrevivió y el Estado, digamos, le echó la culpa de la muerte de ellos. Lo metieron preso y él escribió desde prisión el libro. Entonces es muy crudo dentro de lo que es una cárcel, encima está aguantando el castigo que te imponen, también aguantar la pérdida de una mujer y un hijo. Uh-huh. Eso, de eso trata La hija de los hombres solos. Y La mujer dormida es una leyenda mexicana que en los últimos viajes que hicimos en México nos lo dijeron, el tema de los dos volcanes, va de esta forma, y a nosotros nos gusta siempre empaparnos de todos nuestros viajes, donde nos vamos, de las leyendas, libros, y vamos recopilando, nos pareció una leyenda preciosa y fascinante, y por eso salió este tema. Comentabas que estáis súper contentos con el resultado del disco. ¿Creéis que este es vuestro disco más maduro, echando la vista atrás con los anteriores? ¿Sabes lo que pasa? Es que cada vez que haces un disco te parece tu disco más maduro. Entonces, por regla general, te tengo que decir que sí, que es mi disco más maduro. Si no fuera mi disco más maduro, daría un paso atrás. Entonces, ya no es solamente el disco más maduro, sino el disco más trabajado, el más ambicioso y el más grande que hemos podido hacer.
El año que viene o dentro de 2 años te haré otro y te volveré y a repetir lo mismo. Te volveremos a preguntar lo mismo. Bien. No es algo que los músicos soléis decir porque, claro, lógicamente siempre tenéis que estar satisfechos con el, con el trabajo que estáis presentando. Lógicamente es un paso más que vais dando en vuestra carrera. Y bueno, Sauron, decimos que es algo que eso, que caracteriza la alegría. ¿Creéis que en estos tiempos conviene bien a que desde vosotros, que repercutís en el público, que nos animéis a luchar por nuestros sueños? De hecho, lo hacemos en, tanto en vida como en este disco, lo hemos tomado como una especie de pie de la letra. Muchos nos acusaban, oye, es que estáis demasiado metidos en rollos estas sociales, os estáis metiendo mucho en rollos de buen rollismo, pero es que la sociedad me lo está pidiendo. Y te parecería increíble la cantidad de mensajes privados que nos llegan, oye, pues con tal tema me habéis ayudado porque soy tengo cáncer y son unos mensajes súper crudos, viscerales, pero te estoy hablando no de uno ni de dos, sino cada mes recibimos varios, a cada cual más crudo, oye, tengo una enfermedad y tengo esto, o mi madre murió, oye, me está ayudando vuestro tema que habla de vida, de no... Algo espectacular. Entonces a mí eso me fuerza, me da algo, un esfuerzo moral de tener que hablar de eso. Porque también es que vivimos una época oscura y ese oscurantismo hay que combatirlo con vida y con mucha luz. Y por eso tratamos de eso. ¿Y la música tiene poderes curativos, dicen? ¿Psicoterapia, todo eso? La música, depende de cómo la utilices, te puede llevar a la ira, al odio, incluso al asesinato. Depende de cómo enfoque y ya del que la escuche la debilidad mental que pueda tener. Hay que tener mucho cuidado con la música que se hace, para quién va y cómo la enfoca. Por eso nuestra música llega. Llega un mensaje positivo, correctamente. Bueno, creo que a ver si nos puedes dar una exclusiva, porque no sé si esto lo habrán preguntado algunos otros compañeros de los medios. ¿Dónde se esconde el duende de Sauron? ¡Buah! No, es la primera vez que me lo pregunto. ¡Ah, exclusiva! Es la primera vez. Pues mira, el duende se esconde en cada uno de nosotros. Te lo digo bien de claro. Porque a mí es que, ya te digo, él siempre me dice, oye, no llegáis techo, siempre en cada disco superáis. Claro, es que el duende que tenemos cada disco, cada disco uno que tenemos dentro, nos fuerza a superarnos un año y otro año y otro año. Y yo cada año, cada disco que sacamos, le digo tanto a Miguel, a Narcio, digo, no sé cómo lo hacéis, pero os habéis vuelto a superar otro año más. Y os habéis vuelto a superar otro año más, pero es que es la verdad. Entonces, el duende está en cada uno de nosotros. ¿Qué significa para Sauron ser un juglar en pleno siglo XXI? Pues hablar de historias que te pasan, hablar y tratar de comunicar, tratar de que lo que hemos estado hablando es de que te llegue. Hablarte de lo que tú sientes, de lo que pasa en la calle, de una leyenda, de un libro. Eso es ser un juglar. Contarte, cantarte y que te llenen las historias de la calle. ¿Cómo se puede entrar en ese círculo juglar? ¿Qué es? Círculo juglar, simplemente basta con entrar y ya está, simplemente. Es fácil, es cabida para todos. Es fácil. Y hay un tema que es juglar latinoamericano. Latinoamérica juglar. Latinoamérica juglar. Está bueno, dedicado, entiendo, a vuestro público latino. ¿Cómo surge este tema aparte? ¿Por qué se lo queréis dedicar a este público? Te lo explico, porque también he dicho, oye, ¿por qué no dedicáis a España? Bueno, pero bueno, si llevamos toda la vida haciendo canciones, lo que pasa es que igual no lo sabéis. Oye, tenemos una canción dedicada a unas fiestas de Montblanc, un pueblito de Tarragona. Tenemos otro disco entero dedicado a los poetas andaluces de mi tierra, Andalucía. Tenemos montones de historias dedicadas a tanto a leyendas como poetas, todo de nuestra tierra, de nuestra tierra España. Entonces, al dar el salto allí en Latinoamérica, que estuvimos hace pocos años, ha sido una acogida brutal por respecto de aquel pueblo. Entonces, teníamos esa deuda moral de agradecérselo. ¿Cómo se lo agradeces tú siendo un juglar? Pues se lo agradece a través de la música. Entonces, en un disco de 27 temas, digo, ¿por qué no agradecerlo? Y lo hicimos, de ahí nació el tema Latinoamérica Jular. ¿Fue difícil el clasificar qué tema va a esta parte y qué otro tema va a esta otra? Fue muy, muy, muy complicado porque cada uno teníamos un concepto de tracklist del tema. Y yo, por ejemplo, propuse porque había...
te salía una especie de un disco entero, te salía prácticamente que era parecido a la vida. Eran 12 o 13 temas y otros 12 o 13 temas era otro disco de Sauron, pero siempre con retazos de muchas épocas de nosotros. Entonces, propuse decir, oye, ¿por qué no hacemos un disco rock, metal, folk, como siempre hemos hecho otras antiguas épocas, y uno, digamos, otro disco con el vida que también nos ha catapultado a llegar un poquito más alto? Pero no nos salió el... No nos gustó. Entonces ya decidimos mezclar un poquito los discos, pero te digo, desde que ha llegado a la mezcla definitiva, yo tengo todavía allí borradores de yo qué sé, si tengo 8 borradores diferentes. Es complicado. Es complicado. Pero bueno, al final pusisteis de acuerdo. Sí, sí. Creo que ha sido acertado. Sí. En esta sociedad actual, ¿creéis que hay algún rinconcito para poder ubicar ese mundo de las hadas? Uf, cada vez es más complicado. Cada vez más complicado. Pero bueno, yo qué sé. El mundo de las hadas, yo también te lo he dicho antes, yo creo que también está dentro de cada uno de nosotros. Porque ya lo que es el mundo ya es cada vez más crudo, cada vez más cruel, y el mundo de las hadas cada vez, no quiero decir que está muriendo. Se ve más lejos. Pero se ve más lejos, por desgracia. Por desgracia, sí. Comentabas lo de los temas que ha sido complicado. Me imagino que también habrá sido complicado elegir los singles y de los que contáis los videoclips, como pues Tenéis Paz, Vive, Sueños Perdidos, sí. Y La Musa y el Cine. Sí. Pues también te explico, porque traíamos a toda la peña loca, porque claro, cada vez que te sacábamos un single, digamos videoclip, era totalmente, completamente diferente al otro. Y entonces la pilla diciendo, pero bueno, vamos a ver, esto es otro vida, esto es de esto de qué coño va, porque no entiendo que cómo vais a enfocar el disco, esto. Y nos gusta mucho jugar con eso con respecto al público, engañar un poquito ahí y crear expectación. Para que estén pendientes de los pasos del grupo, claro. También se hizo con la idea de que, claro, últimamente Sauron ha crecido bastante, hemos llegado a un público que no nos imaginábamos. Entonces hace también una forma de dedicar cada videoclip a ese público que está ahí apoyando a la banda. Uh-huh. No tiene más historia. ¿Crees que en esto juega un papel importante las discográficas? Porque habéis fichado, creo que hay poquito tiempo, pero sí, bueno, sí, el balance con Maldito Digital. Sí, sí. ¿Cómo está resultando trabajar con ellos? Pues mira, ellos nos lo están poniendo muy muy fácil. Ahora mismo todo lo que te puedo decir de nuestra discográfica, Maldito Record, es bueno. Ellos nos están ayudando en todo lo que les estamos pidiendo, nos están organizando el tema. Este tema, otros discos sí los hemos organizado nosotros por nuestra cuenta, pero claro, hacer un disco que ya de esta envergadura, este disco ya de esta grandilocuencia, decidimos optar por ellos como discográfica, porque es que nosotros mismos no dábamos abasto a lo que pretendíamos. Entonces ya te digo, con ellos nunca hemos tenido problemas. El poquito tiempo que hemos estado trabajando, todos, para cualquier cosa ellos están ahí, nos están organizando la firma de disco, nos están organizando lo del tema de prensa con ustedes, para lo que queramos, y la verdad, ahora mismo estamos bastante contentos con ellos. De los primeros pasos que habéis dado presentando Sueños, creo que ha sido que acabáis de aterrizar, como quien dice, de la Atalaya. Ayer, sí, habéis estado tocando allí. ¿Y qué tal esa sensación? Brutal. Estuvimos también tocando hace una semana en Tenerife, que también fue una acogida brutal. Y te digo lo mismo que te comenté hace poco, que hasta que tú no tomas esa primera toma de contacto con el público, no sabes si realmente el álbum ha calado o no ha calado, entonces siempre vas con el miedo. Lo de ayer de Atalaya Rock fue brutal. Fue brutal. Todavía creo que me notas un poco ronco, y fue de la fiesta brutal que nos metimos allí. Un llenazo tremendo, vamos. Y Tenerife te puede decir lo mismo, una acogida, un arco brutal, como nunca, vamos. Entonces, la verdad, la gira que tenemos ahora, pues pinta muy, muy bien. Muy bien. Toquemos madera. Esa gira de la que nos hablas, ¿cómo va a ser la gente que acuda a vuestros conciertos a partir de ahora? ¿Cómo va a ser la puesta en escena de Sueños? ¿Vamos a poder escuchar solo temas de Sueños o lo vais a compaginar con antiguos temas? Claro, no, siempre compaginar con antiguos temas. Sueños tiene 27 temas, pero claro, en principio cogeremos 6, 7, 8. Ya iremos tanteando a ver cuáles les gustan más al personal, cuáles les gustan menos, los que menos les gustan los iremos quitando, iremos probando.
pero en principio quedó muy claro cuáles son los 7 o 8 temas más de directo y habrá que compaginarlo con los otros temas de discos anteriores, porque no puedes dejar clásicos de la banda fuera. Porque es que yo dejo, a lo mejor son, tengo 7, 8, 9 y me cortan el cuello como no toquen estos temas. La gente los pide, ¿verdad? La gente los pide y la gente no los toca y después te los echan en cara, evidentemente. Es como cuando tú vas a ir, yo siempre pongo un ejemplo, es que si yo pago una entrada de Iron Maiden, no me pueden dejar de tocar The Trooper. Porque es que no. Es un clásico. Y claro, es un clásico y Dickinson puede estar hasta la mismísima de tocar el tema. Pero hay que tocarlo para ello. Bueno, entonces pues te agradecemos mucho el tiempo. Ahí tienes la cámara, puedes decir lo que quieras a quien quieras. Pues nada, pues muchísimas gracias a vosotros también por contar con la banda, por estar ahí también apoyando con vuestras entrevistas. Y que nada, ya tenéis la calidad Sueño y si os gusta bien, ahí está. Si no, también tenéis el disco completo, que esto es muy importante, no lo suelen decir, pero yo os lo digo. Tenéis el disco completo en el YouTube de Malditos Records, tanto el disco 1 como el disco 2. Echarle una ojeadita y darle una oportunidad a los que no nos conozcan. Bueno, un abrazo. Las plataformas digitales, perdona que te interrumpa, sí, también sí. Podrás escuchar Spotify, YouTube. También, ¿no? ya el disco, el que no lo escuche ya porque no le da la gana. Dale una oportunidad que seguro os va a gustar. Eso, y como bien dice Sauron, pues perseguid vuestros sueños y no los dejéis que se escapen, que merece la pena. Hasta la próxima. Gracias.